Bienvenidos a Casabindo, la fiesta en honor a la Asunción de la Virgen María más importante de Jujuy. En esta iglesia, construida en el siglo XVII, se realizará la festividad tan esperada por las comunidades de La Puna. La iglesia posee una bóveda en forma medio cañón, pinturas de la escuela cusqueña y el templo se conserva casi exactamente como en 1722. Por su importancia histórica y edilicia, así como por la congregación de multitudes que concurren todos los 15 de agosto, es considerada la Catedral de La Puna. Después de la misa, la imagen de la Virgen es llevada por los fieles en una larga procesión por el pueblo. Los amilantes realizan la danza de los uris durante casi todo el día frente a la iglesia, al son de la caja, bombos, quenas y los cascabeles que cuelgan de sus muñecas y rodillas. Llevan la ropa y el sombrero decorados con plumas de suri. El baile del torito encabeza la procesión con un hombre portando unas máscaras de toro, al que otras dos personas, disfrazadas de caballo, acosan constantemente. La danza del cuarto la bailan dos parejas durante todo el día. Cada pareja tiene una mitad del cuerpo recién descuartizado de una oveja. La finalidad de esta ofrenda a la Virgen es pedirle por la multiplicación del ganado. Este baile remite a los ancestrales sacrificios prehispánicos que probablemente se llevaban a cabo en Casabindo, desde mucho antes de la colonia. La fiesta taurina empieza a las 2 de la tarde y el público que pudo llegar rodea el muro de adobe y piedra para alentar a los toreros que piden protección a la Virgen y salen a la plaza para sacarle al toro la vincha con monedas de plata que lleva entre las astas. A Gonzalo, dale. ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Después, ¡vamos, está haciendo la Virgen! ¡Ahí está! ¡Vení, vení, su macho! ¡Eso! ¡Oh! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Fuerza, macho! ¡Otro! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, ya lo tengo! ¡Fuerza, carajo!